4, 3, 2, 1. Cuando el transbordador espacial Challenger despega una mañana de enero de 1986, un ingeniero clave está seguro de que se va a producir una catástrofe. Tenemos que cancelar el vuelo. No podemos dejar que el Challenger despegue. No hay más que hablar. Sería una locura. Cree que la nave se hará pedazos. Y despega. Despega la misión espacial número 25. Ha rebasado la torre. 73 segundos después, se produce el desastre. 7 astronautas mueren ante sus familias y millones de telespectadores. ¿Qué pasó en realidad durante ese fatídico vuelo? ¿Fue una tragedia inevitable o el transbordador y su tripulación podían haber llegado al espacio? ¿Podían haberlo conseguido? Esa pregunta me atormenta. Los desastres no ocurren sin más. Son producto de una serie de acontecimientos críticos. Desvelaremos las pistas y la cuenta atrás en Segundos Catastróficos. Segundos Catastróficos. El accidente del Challenger. Norteamérica, Florida, 28 de enero de 1986. 8 de la mañana y 8 minutos. Falta hora y media para el despegue. En el Centro Espacial Kennedy se llevan a cabo los preparativos finales para la misión espacial más esperada desde los días gloriosos del Apolo. Miles de personas se han trasladado a Cabo Cañaveral para ver hacer historia al transbordador espacial Challenger. Va a enviar a la primera mujer civil al espacio. La maestra Krista McAuliffe. Krista nunca se consideró una astronauta. Decía que era una maestra nauta. Pensaba que con ello podría demostrar a todo el mundo lo importantes que eran los profesores y conseguir que los niños se ilusionaran con la educación e intentaran ser mejores estudiantes. Decía que era la mejor excursión que podían hacer. Krista, de 37 años y madre de Scott y Caroline, lleva 5 meses entrenando para viajar al espacio. En ese tiempo se ha convertido en toda una celebridad nacional, pero sabe que esta misión no será un camino de rosas. El vuelo número 25 de un transbordador no va a ser una puesta en órbita más. Con él quieren resucitar todo el programa. Tras 2 décadas de recortes de presupuesto y pérdida de interés público, los transbordadores nunca han cumplido su promesa de dar un servicio rutinario al espacio. Enviando a Krista al espacio, la NASA espera acercar la exploración espacial a toda la sociedad. 8 y 38 minutos de la mañana, falta una hora para el lanzamiento. Krista y los otros 6 astronautas se preparan para embarcar en la nave espacial. El piloto Mike Smith va a hacer su debut. Los especialistas de misión Ron Mackner, Ellison Osinuka y Judy Resnick han participado en una misión cada uno. Para el especialista Greg Jarvis es su primer viaje. Muchas gracias. Y al mando de la misión está el comandante Dick Scobee. Como siempre, es un verdadero placer estar aquí en Cabo Cañaveral para hacer lo que el Centro Kennedy hace mejor que nadie, el lanzamiento de vehículos espaciales. Para Dick, llegar a ser comandante de una misión espacial fue una gran recompensa. Le encantaba surcar los cielos. Dick y June se hicieron novios muy jóvenes. Llevan casados 14 años y esta es la segunda vez que ve a su marido salir al espacio. Buenos días, Mike. ¿Estamos listos hoy? Por supuesto. De las 4 naves espaciales de la flota, el Challenger es el más fiable. En los 2 años y medio desde su debut, ha hecho el 40% misiones con transbordadores y ha enviado a 51 astronautas al espacio en 9 vuelos exentos de problemas. ¿Me recibes? Adelante. Si estáis preparados, podemos empezar. De acuerdo, recibido.
Pero esta misión no está yendo según los planes. El mal tiempo ha retrasado el lanzamiento más de una semana. Las gélidas temperaturas han formado agujas de hielo de 7 centímetros y medio de grosor y de más de un metro de longitud que cuelgan de la torre de lanzamiento. Ningún transbordador ha despegado con temperaturas tan bajas. Por el hielo que hay en la estructura. 9 y 8 minutos. El centro de control decide retrasar el ascenso 2 horas, esperando que la mayor parte del hielo se derrita. En las gradas, los padres de Krista están preocupados. Tenía un mal presentimiento. Mi marido decía, si pudiera ir allí y bajarla de esa cosa, lo haría. Buenos días, Krista. Espero que salgamos hoy. A 30 minutos del lanzamiento, control de tráfico aéreo da permiso al vuelo 677 de Easter Airlines para sobrevolar Cabo Cañaveral, dirección Tampa, Florida. De repente, el avión es alcanzado por un fuerte viento de altura. El piloto desciende a 30.000 pies y deja atrás las turbulencias. Ve al Challenger en la plataforma de lanzamiento y supone que el viento debe ser la razón del retraso. Aquí misión de control calculando presión máxima dinámica. Los temporizadores están listos para el lanzamiento. Cambio. A solo 9 minutos del lanzamiento, el centro de control comprueba que todos los sistemas de propulsión del transbordador funcionan correctamente. Preparados. Los 3 motores principales del Challenger pueden consumir casi 3.800 litros de combustible por segundo de un tanque externo de 46 metros de altura. Pero los 2 cohetes de propulsión sólidos son los verdaderos motores del sistema. Los 3 millones de kilos de empuje ponen el vehículo a 28.000 kilómetros por hora, la velocidad requerida para escapar de la gravedad de la Tierra. Todos los sistemas del Challenger funcionan correctamente. La decisión es unánime. Control de misión, habla Kennedy. Estamos listos para el lanzamiento. Con tanto combustible, los riesgos son evidentes para todo el mundo. Pero en la historia de las misiones espaciales estadounidenses, ningún astronauta ha muerto al despegar, algo que reconforta a algunos. Supongo que de vez en cuando se nos pasaba por la cabeza, pero dices, no, la NASA no puede hacer nada mal. Krista solía decirme, mamá, ese transbordador se repliega completamente en cuanto algo va mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hemos despegado. Ha despegado la misión espacial número 25. Para Krista es la culminación de 5 meses de entrenamiento y el sueño de toda su vida. Programa de giro. Recibido. Casi inmediatamente el transbordador empieza a hacer una maniobra de giro para colocar la nave espacial en posición correcta para despegar. Programa de giro correcto, recibido, giro correcto. Programa de giro correcto confirmando. El Challenger se dirige a la zona de despegue. El Challenger va a casi 1.600 kilómetros por hora. Cuando supera la marca de los 10 kilómetros, un fuerte viento golpea el transbordador. A más de 3.000 kilómetros de distancia, el ingeniero Roger Beaujolais observa con horror. El Challenger está al borde del desastre. Cuando el Challenger se lanza al espacio, lo hace a una velocidad 9 veces más rápido que una bala. A los 58 segundos es alcanzado por un viento lateral. Sin embargo, un segundo después, la sacudida termina. Ahora llega la parte más crítica del ascenso. Una fase conocida como presión máxima dinámica, donde las fuerzas aerodinámicas llegan a su punto álgido. Si va demasiado rápido, el transbordador se hará pedazos.
El centro de control de la misión al mando del director de vuelo, Jay Green, ordena al Challenger encender los motores. 3 a 65. 65. Fido, gracias. A los 65 segundos dan luz verde al transbordador. Ha superado sin incidentes la presión máxima dinámica y entra en la atmósfera superior. Ahora debe sobrepasar los 28.000 kilómetros por hora para escapar de la gravedad de la Tierra. Es hora de poner los motores principales al máximo. El centro de control da permiso. Challenger, acelerad. Recibido, aceleramos. De repente, el Challenger se ve envuelto en una enorme bola de fuego. En el centro de control están atónitos. Pierden todo tipo de contacto con la nave espacial. No tenemos contacto con la nave. Hemos perdido la señal. Recibido. Sus datos no indican que nada haya ido mal. De acuerdo, que todos los operadores comprueben los datos detenidamente. Nadie está seguro de lo que ha pasado. Los padres de Krista no se lo pueden creer. El transbordador había desaparecido y lo único que sabíamos es que algo había ido mal. Algo había ido muy mal, pero evidentemente nadie sabía por qué. Los controladores de vuelo están estudiando exhaustivamente la situación. Evidentemente ha habido un fallo mayor. Ocurrió justo cuando estábamos más emocionados, cuando chocó. Los cohetes permanecen intactos, pero se descontrolan. Por seguridad, son destruidos por control remoto. Esperábamos que de alguna manera el compartimento de la tripulación hubiera podido separarse del resto. Mientras los restos de la nave caen al océano Atlántico, empieza a estar muy claro lo que ha sucedido. Aquí Fido. Adelante. Los informes dicen que el vehículo ha explotado. Recibido. Hemos recibido un informe del oficial de vuelo diciendo que el vehículo ha explotado. El director lo ha confirmado. Estamos trabajando con las fuerzas de rescate para ver qué se puede hacer en este momento. Estábamos muy asolados. Porque nunca pensamos que pudiera ocurrir. Parece mentira. Sorprendentemente, cuando los restos aparecen entre la bola de fuego, el compartimento de la tripulación sigue intacto. Aquí Fido. Adelante. ¿Ha hecho impacto en la cabina de tripulación? Un momento. En el centro de control, Jay Green obtiene las coordenadas exactas de donde han caído los restos. Nos informan de que las Fuerzas Armadas se encuentran ya de camino. Una gran operación de búsqueda y rescate se pone en marcha inmediatamente. Esperan que los astronautas puedan seguir con vida. Entonces ven un paracaídas descendiendo de las alturas. Pero es una falsa esperanza. El paracaídas está enganchado a uno de los cohetes de propulsión. Tan solo es parte de los restos que continúan cayendo sobre el Atlántico. El compartimento de la tripulación ya no se ve. Cayendo a una altura de 19 kilómetros, debe haber alcanzado el océano a más de 320 kilómetros por hora. La tripulación no puede seguir con vida. Nos quedamos paralizados, sin palabras. Y nuestros corazones estaban hechos añicos, como esas piezas que caían del cielo. Cuando
Cuando los equipos de rescate consiguieron localizar los restos del módulo de la tripulación, lo que descubrieron fue espeluznante. El transbordador espacial Challenger iba a casi el doble de la velocidad del sonido cuando explotó. Con pocas pruebas con las que trabajar, la NASA tiene una tarea casi imposible para averiguar qué ocurrió exactamente. Pero con la recuperación del compartimento de la tripulación, podrán hacerse una idea de lo que pasó con los astronautas tras la enorme explosión. Los cascos de los miembros de la tripulación dieron a la NASA la mayor pista. Cada astronauta tenía una cámara de aire sujeta al casco para ser utilizada en caso de emergencia. Entre los restos, la NASA descubrió que tres de ellos habían sido activados. Es un descubrimiento sobrecogedor. Significa que al menos tres de los astronautas sobrevivieron a la explosión y pudieron seguir vivos mientras caían a la Tierra, un viaje de más de 2 minutos y medio. En el funeral, el presidente Reagan rinde homenaje al valiente equipo. Todos los familiares de los astronautas están presentes, incluidas June y su familia. Apenas podíamos dar un paso. Todas las familias guardaban silencio. Estábamos atónitos. Nunca se está preparado para algo así. Lo mejor que podemos hacer es recordar a nuestros 7 astronautas dando vida, amor y alegría a los que los conocían y orgullo a una nación. Yo estaba muy triste. Y me sentía vacía. Sentía que eso nunca debió haber ocurrido. Pero no se podía hacer nada al respecto. Dick, Mike, Judy, Elle, Lon, Greg y Krista. Vuestras familias y vuestro país lloran vuestra pérdida y os decimos adiós. Nunca os olvidaremos. Mientras los Estados Unidos lloran la pérdida, la presión aumenta para averiguar exactamente qué causó la explosión del transbordador. Una comisión presidencial investiga durante 5 meses el desastre y descubre que el cohete sólido derecho falló. El cohete consta de 4 piezas atornilladas. La parte en que se unen se llama junta y se sella con un par de anillos de ensamblaje de goma. En el momento de la ignición, el cohete se enciende en menos de 1/100 de segundo y fuerza el revestimiento del cohete de propulsión. Los anillos de sellado se deben expandir inmediatamente para evitar que el combustible del cohete se escape por la junta. La comisión descubrió que por las gélidas temperaturas, los anillos del cohete de propulsión derecho no se expandieron como debían y empezaron a salir los gases que mostraban que se estaban quemando los anillos de unión. Y despega. La misión espacial número 25 despega. Cuando el transbordador acelera hacia el cielo y supera la presión máxima dinámica, una llama quema el soporte del cohete del tanque externo. Cuando el accesorio se desengancha totalmente, la parte inferior cede. El cohete de propulsión choca contra la parte superior del tanque con resultados catastróficos. Pero ahora, un hombre está convencido de que fue algo más que los anillos y la climatología. Tras la investigación del Challenger, se sacó una conclusión muy simple sobre lo que falló. El frío y los anillos juntos provocaron la explosión del Challenger. Pues, en realidad hubo más causas. El famoso escritor James Childs lleva 20 años resolviendo las causas de algunos de los peores desastres tecnológicos del mundo. Ha investigado desde la explosión nuclear de Chernóbil hasta el desastre del Concorde Air France. Charles cree que en el accidente del Challenger los anillos no tuvieron toda la culpa. Si alguno de los anillos de sellado hubiera fallado, el transbordador se habría hecho pedazos en la plataforma de lanzamiento.
Y eso no ocurrió. Se hizo pedazos 73 segundos después. Estamos frente a todo un misterio. Debió de ser algo más que el fallo de un anillo de sellado. Childs sabe que todos los detalles del lanzamiento del Challenger son fundamentales para aclarar el misterio. Así que vuelve a examinar las pruebas que llevaron a la comisión a determinar que la culpa fue de los anillos de ensamblaje. La investigación original empezó analizando las imágenes tomadas por las más de 200 cámaras que grababan el acontecimiento ese día. En los dos primeros segundos, las imágenes revelan un misterioso humo negro ondulando por la parte de atrás del cohete propulsor derecho cercano al tanque externo. Gracias a la diferente posición de las cámaras, la comisión intentó calcular exactamente de dónde venía el humo. La cámara E-60, ubicada casi a 400 metros de la plataforma de lanzamiento, grababa el cohete de lanzamiento derecho. Pero solo filmó una imagen parcial del humo. Después analizaron las imágenes de otra cámara ubicada a casi 600 metros al oeste, las de la cámara E-63. Esperaban ver un plano mejor. Pero de nuevo, el origen del humo no estaba claro. Se desconocía el lugar exacto de origen del fuego, por lo que la comisión comparó las dos imágenes y calculó que su origen fue un tramo de 1,3 metros de la superficie del cohete propulsor derecho a 13 metros de altura. Los análisis de las grabaciones también indicaban que el viento ondeaba hacia arriba. Esta información, junto con el color negro del humo, determinó que se trataba de un anillo de sellado ardiendo. Pero Jim Childs no está convencido de que esa sea toda la verdad. Si los anillos de unión se rompieron y dejaron salir combustible, los gases deberían haber quemado el revestimiento del cohete propulsor inmediatamente y haber hecho explotar el transbordador entero al despegar. Mientras Childs examina el informe oficial, se da cuenta de que no es el único que tiene preguntas sin respuestas. Me llamo Roger Beaujolais. El ingeniero Roger Beaujolais trabajaba para Thiokol, la compañía que construyó los cohetes propulsores para la NASA. Juro decir la verdad. Declaró ante la comisión en 1986 y también sabía que ese día debió de haber una serie más compleja de acontecimientos. Si hubiera habido algún escape en la junta, si hubiera hecho pedazos en el momento de la ignición, habría destrozado el transbordador, habría matado a los astronautas y habría destruido también la plataforma de lanzamiento. Las pruebas de Beaujolais dejaron sin palabras a la comisión. Reveló que él sabía que el frío pondría en peligro la misión. Su convicción se basaba en un lanzamiento anterior. Un año antes, en 1985, el Discovery despegó en una fría mañana de enero. La temperatura era de tan solo 11 grados centígrados, la temperatura más baja a la que se había lanzado un transbordador antes que el Challenger. Cuando recuperaron los cohetes propulsores del Discovery, Beaujolais descubrió un grave problema en una de las juntas. Había gran cantidad de hollín y signos de quemaduras alrededor de los anillos de sellado. Beaujolais creyó que el frío causó la rigidez de los anillos de unión y por ello no cumplieron su misión de sellado. En exámenes posteriores, se vio lo cerca que el Discovery había estado de la catástrofe. Los anillos de sellado estuvieron a menos de un milímetro de haberse quemado totalmente. Pero cuando Childs lee el informe, se da cuenta de que el testimonio de Beaujolais no acaba ahí. Había revelado otra cosa aún más apabullante. Beaujolais había intentado detener el lanzamiento 12 horas antes del despegue. Esto, caballeros, demuestra lo que yo digo. Los anillos de sellado no funcionarán. Si le hubieran escuchado, puede que el desastre no se hubiera producido. El periodista Jim Childs está volviendo a examinar un aspecto crítico del desastre del transbordador Challenger. ¿Por qué el vehículo de lanzamiento no explotó en su punto más vulnerable, el despegue, cuando todas las pruebas dicen que debería haber explotado? A medida que lee el informe, descubre que el ingeniero Roger Beaujolais había predecido la catástrofe.
En la reunión se encuentran cuatro directivos de Thiokol, al teléfono los directivos de la NASA del Centro Espacial Kennedy y en Houston el responsable de los cohetes de propulsión de la NASA, Lawrence Mullow. Creo que no son conscientes de... La pregunta fue, ¿no les preocupa hacer el lanzamiento mañana con unas temperaturas tan bajas? Casi me vuelvo loco al oírlo. Yo recomiendo que no hagamos el lanzamiento, porque la temperatura será de menos de 11 grados. Cuando Beaujolais les avisó de que las gélidas temperaturas podían hacer peligroso el lanzamiento, los encargados de Thiokol recomendaron inmediatamente a la NASA cancelar la misión. Pero la NASA consideró los datos discutibles. Estoy horrorizado. ¿Cómo podemos estar teniendo esta conversación la noche antes del lanzamiento? Dios mío, eso no tiene sentido. Larry Mulloy contesta, Dios mío, Thiokol, ¿cuándo quieres que lo hagamos? ¿En abril? ¿Por qué me dais esa información la noche antes del lanzamiento? En respuesta a Mulloy, los encargados de Thiokol interrumpen la teleconferencia y vuelven a considerar su postura. Bueno, pues es evidente que... Cuando parecía que estaban cambiando de opinión, Beaujolais hace un último intento para convencerles de abortar la misión. Estos, caballeros, estos son datos reales. Les recordó los anillos de sellado quemados del casi fatídico Discovery un año antes. ¡Miren! ¡Miren esto! Les dije gritando que miraran las fotos y que no ignoraran lo que se veía en ellas. Tienen que estar ciegos, sordos y tontos para no saber lo que están diciendo estas dos fotografías. Cuanto más tarden las juntas en sellar, más riesgo hay de un desastre. Pero esta vez ignoran las pruebas de Beaujolais. El encargado jefe dijo, quítate la gorra de ingeniero y póntela de encargado. Eso es lo más fuerte que he oído en mis 27 años de ingeniero en la industria aeroespacial. Bueno, caballeros, vamos a votarlo. Voto por el lanzamiento. De acuerdo. Los cuatro encargados están de acuerdo en el lanzamiento. Soy Thiokol, en línea otra vez. ¿Cuál es su respuesta? Vamos a lanzarlo. Cuando se lo dijeron a la NASA, Lawrence Mullow aceptó inmediatamente su decisión. Me enfadé mucho. Y tuve que guardar como pude la compostura y distanciarme como pude de lo que estaba ocurriendo en esa reunión, porque estaba a punto de levantarme y pegar a alguien. Al día siguiente, mientras Beaujolais veía el lanzamiento, esperaba ver una explosión de proporciones colosales en la plataforma de lanzamiento. Cuando el vehículo de lanzamiento se encendió y despegó, me sentí muy aliviado. Habíamos esquivado una bala, ya que no había explotado en la plataforma. Pero el alivio de Beaujolais duró poco. Me senté en silencio y aún recuerdo perfectamente, 20 años después, que estuve sentado en mi oficina, con los pies encima de la mesa, mirando a una esquina de la pared e intentando contener las lágrimas durante horas. Estaba destrozado. Si hasta el hombre que predijo el desastre se sorprendió por lo que ocurrió, seguro que habrá más que descubrir sobre los siete astronautas que perdieron la vida. Al igual que la comisión de investigación, Child se concentra en la imagen del humo negro que sale del cohete sólido derecho. Después de todo, fue la prueba clave que indicó que los anillos de sellado fueron la causa. ¿Se podrán encontrar más pruebas en estas valiosas imágenes? Una se hace evidente inmediatamente. Empieza el humo y luego para dos segundos después. ¿Por qué? Sabemos por las imágenes que el humo empieza poco después del despegue. Dura unos dos segundos y luego para. Sabemos que algo ha parado, pero no sabemos qué. Y hay más. El humo no sale en una larga columna, sino en una serie de ocho nubes cortas. ¿Qué causa ese ritmo?
Los investigadores sabían que el cohete de propulsión estaba sometido a mucha presión en el momento de la ignición. Por tanto, examinaron esta fase crítica más detenidamente. Para encender el cohete se dispara una llama desde la parte superior que atraviesa un túnel que va por medio del depósito de combustible sólido. En menos de una centésima de segundo el cohete se enciende. Y la fuerza explosiva causa que el revestimiento de aluminio se expanda hacia afuera en un movimiento seco. Los gases que se queman dentro están sometidos ahora a una intensa presión y se disparan a más de 8 kilómetros por hora. Pero a pesar de estar a tanta presión, la junta del cohete derecho del Challenger se consigue sellar y el humo cesa. Childs examina cómo los investigadores resolvieron este peliagudo misterio y vuelve a analizar la secuencia del despegue. 6 segundos antes del lanzamiento, los motores principales se encienden. En este punto, el transbordador sigue aún en tierra. La enorme fuerza empuja la parte superior del Challenger a más de 2 metros. Cuando vuelve a la posición vertical, las juntas que fijan el transbordador a la plataforma se sueltan y al mismo tiempo, los cohetes de propulsión se encienden. Este movimiento envía una onda expansiva a lo largo de todo el vehículo. Es un fenómeno que los ingenieros de la NASA llaman balanceo. A medida que esta vibración afecta a la estructura, ¿es posible que la resonancia abriera y cerrara los cierres herméticos de las juntas? ¿Sería esto lo que causó el humo que salió en pequeñas nubes? Si fue así, el ritmo de las nubes debería coincidir con la frecuencia natural de la vibración de 3 veces por segundo. Tras un examen exhaustivo de las imágenes, el humo no parece salir con la misma frecuencia. Por la frecuencia de las nubes de humo y la vibración del cohete de propulsión, está claro que la vibración provocó esas nubes de humo. Es un gran descubrimiento. Cuando el cohete de propulsión cede, hace que la junta se abra momentáneamente produciendo las reveladoras nubes de humo. Pero la segunda pregunta más importante sigue sin respuesta. Si los anillos de sellado se rompieron, ¿por qué el humo paró de repente a los 2,6 segundos de despegar? Lo más probable es que algo bloqueara la apertura. Es la única explicación posible. Con el cohete de propulsión a tanta temperatura y presión, solo una cosa pudo haber bloqueado la apertura: el propio combustible. En los años 50, el combustible sólido de cohetes cambió radicalmente cuando se añadió un nuevo elemento, el aluminio, ya que eleva la temperatura de combustión y también la fuerza alrededor de un 50%. Pero el combustible enriquecido con aluminio produce residuos metálicos que normalmente salen disparados al contacto con ciertos gases. Tras leer detalladamente los informes, Childs piensa que estos residuos metálicos pueden ser la clave del misterio. Nunca conoceremos la dinámica exacta, pero concuerda con la física. La teoría es que cuando el cohete propulsor se quemó, los restos de aluminio se acumularon alrededor de la apertura que dejó el anillo de sellado quemado e hizo que los gases dejaran de salir por la junta. Finalmente, esto explicaría por qué el transbordador no explotó al despegar. Así que, dado que el cohete propulsor sobrevivió la traumática sacudida del lanzamiento, la fase más peligrosa de cualquier misión, ¿por qué llegó el desastre después de 73 segundos? La comisión reveló 2 pistas importantes. A los 58,8 segundos, una cámara captura una llama al lado del cohete derecho. Momentos después se produce algo inesperado en los datos de vuelo del Challenger. Los más de 2.000 transmisores colocados por todo el vehículo dan al centro de control una visión muy precisa del comportamiento de la nave espacial a tiempo real. La información llamada telemetría se ha grabado.
A los 60,12 segundos, la telemetría revela que la presión en el cohete desciende repentinamente de 600 a 36 libras y después a 12 libras. Algo ha ido mal en el cohete de propulsión derecho. Está 24 libras por debajo de lo normal. Una pérdida de presión puede significar solo una cosa. La apertura ha vuelto a aparecer y el combustible del cohete se escapa a gran velocidad. Por tanto, Childs tiene que encontrar ahora la razón de por qué se volvió a abrir. Inmediatamente ve algo que parece algo más que una coincidencia. Justo cuando aparece la llama, a los 58,8 segundos de despegar, el Challenger pasa por la zona de peligro conocida como presión máxima dinámica. Ahí es cuando la resistencia al aire experimentada por el transbordador y las fuerzas estructurales están en su momento álgido. Dado que pasó por la zona de presión máxima dinámica cuando aparece la llama, Childs se pregunta si la presión aerodinámica de la nave podría haber desplazado los residuos metálicos. ¿Por qué se abriría de nuevo? Puede tener que ver con la presión a la que estaba sometido el transbordador a los 60 segundos de despegar. Eso podría haber sido suficiente para disparar los residuos metálicos. Es una teoría razonable, pero no hay pruebas. El transbordador no iba a más velocidad de la debida y tenía una correcta aceleración menor del 65%, así que la presión no debería haber sido excesivamente alta. Motores al 65%, tres motores funcionando normalmente, tres células de combustible en buen estado, tres unidades auxiliares en buen estado. Puede que ocurriera algo más. Analizando un informe menos conocido de un ingeniero que estudió el accidente a petición de Morton Thiokol, Childs se topa con una misteriosa posibilidad. Vuelve a ver las imágenes del despegue del Challenger. Como el informe afirma, el rastro que deja la nave tiene una forma extraña. La columna de humo muestra un radical serpenteo y luego vuelve a ser vertical momentos antes de que los astronautas perdieran la vida. ¿Es este rastro de humo la prueba de que el transbordador fue alcanzado por un fuerte viento lateral durante su ascenso? En principio, es una teoría difícil de demostrar. En las horas anteriores al lanzamiento, los meteorólogos de la NASA lanzaron varios globos de prueba para comprobar que no hubiera vientos de altura. Sus datos indican que no había nada fuera de lo normal. Pero Childs no está convencido de que los globos midieran bien. Un examen más detallado revela que los globos se habían desplazado a más de 64 kilómetros al sur en su ascenso. Es poco probable que hubieran experimentado las mismas condiciones climatológicas que el Challenger. Pruebas aún más misteriosas provienen de la telemetría que mide la dirección de la nave. A los 55,7 segundos del despegue, el motor principal del Challenger cambia de ángulo con una diferencia de 2 grados. Este gran cambio es una reacción automatizada para que la nave se mantenga en posición. Puede indicar que quizás determinadas fuerzas externas desplazaron de esa manera al Challenger. Pero además, un aparato que mide cualquier movimiento lateral del transbordador, conocido como acelerómetro lateral, arroja una sorprendente lectura de este preciso momento. Hay un intervalo siniestro. Esto podría significar dos cosas: que hubiera un problema técnico con la telemetría o que la aceleración lateral fuera tan violenta que no pudiera leerlo bien. Si la segunda de las dos opciones es cierta, podría ser la clave de por qué el Challenger se hizo pedazos, llevándose con él la vida de 7 astronautas. Jim Childs cree que está muy cerca de averiguar qué causó en realidad el desastre del Challenger. La telemetría indica que el transbordador fue golpeado violentamente por un lateral a los 58 segundos de despegar. Vuelve a analizar las imágenes del rastro de humo del Challenger y confirma que a unos 10 kilómetros de altura, el rastro de humo tiene una curva pronunciada. Esta curva podría ser la prueba de que hubiera viento de altura, una corriente de aire dirección este. Finalmente llega la última pieza del rompecabezas.
El informe indica que 30 minutos antes del lanzamiento, un avión comercial sobrevoló la plataforma de lanzamiento. Y cuando lo hizo, el Boeing 757 fue alcanzado por un viento en contra a 300 kilómetros por hora. Es una revelación sobrecogedora. El Challenger pudo haber sido alcanzado por el mismo viento en su ascenso al espacio. Cuando fue alcanzado por este fuerte viento, pudo haberlo hecho con una fuerza equivalente a la del huracán Katrina. Parece un giro retorcido del destino. Los residuos metálicos salen disparados y el cohete de propulsión, que está a más de 2.700 grados, explota y hace arder el revestimiento de aluminio. Al rebobinar los hechos de este fatídico vuelo y al estudiar las pruebas de la extensa investigación, podemos revelar finalmente la serie completa de acontecimientos que causaron el desastre del transbordador espacial Challenger a los 73 segundos de despegar. Cuatro, tres, dos, uno. 73 segundos para el desastre. Los cohetes de propulsión se encienden. Dentro del cohete propulsor derecho, los anillos de sellado se han endurecido por las gélidas temperaturas y no pueden mantener herméticamente cerradas las juntas. Empiezan a arder. Y despega. Cuando los gases empiezan a filtrarse, pequeños residuos de aluminio bloquean la apertura, evitando la catástrofe en la plataforma de lanzamiento. ...segundos para el desastre. El Challenger choca con una ráfaga de viento y es sacudido violentamente. Ahora, la pieza de aluminio se suelta. Casi inmediatamente una llama aparece en el cohete propulsor derecho. Ocho segundos para el desastre. Con la intensidad propia de un soplete, la llama penetra en el tanque externo y el hidrógeno líquido empieza a filtrarse. Un segundo para el desastre. La pieza que une el cohete propulsor y el tanque se suelta y toda la parte inferior cede. Las llamas empujan al compartimento de hidrógeno líquido hacia el contenedor de oxígeno, haciendo que la parte superior del cohete choque contra el tanque externo. Casi 2 millones de litros de combustible arden al instante. El transbordador se hace pedazos. Para Childs, es un revulsivo final a su investigación. Todo podría haber sido muy diferente. Está seguro de que si el viento no hubiera sido tan fuerte, los residuos metálicos se habrían mantenido en su lugar. La presión del cohete de propulsión se habría mantenido también normal. Y a los 2 minutos de vuelo, los cohetes propulsores se habrían separado del transbordador. El Challenger y su tripulación podrían haber hecho un vuelo al espacio seguro. Confirmada la separación. Si los residuos metálicos se hubieran mantenido fijos durante otros 62 segundos, los astronautas podrían seguir vivos. Mi marido estaba muy enfadado, muy enfadado. Estaba tan enfadado que teníamos miedo de que le diera un ataque al corazón. Y nunca se le pasó el enfado. Culpaba a la NASA porque decía que eso jamás debería haber ocurrido. Y porque había perdido a su hija, su orgullo y su alegría. Yo nunca me enfadé, pero sí sentí mucho la pérdida. Pero había ocurrido. Y no había forma de traerla de vuelta a ella o a los otros. En su informe final, la Comisión Presidencial echó la culpa del desastre del transbordador espacial Challenger al mal tiempo, a las decisiones desacertadas y a un plan de vuelo poco realista.
Se me cayó el mundo encima cuando nos dijeron cuáles habían sido las causas del accidente. Fue uno de los días más difíciles para todos nosotros. Nos enfadamos, nos pusimos tristes y lo sentimos mucho porque fue una pérdida tremenda para todos nosotros. Hicieron responsables de la decisión de volar a los encargados de la NASA y de Morton Thiokol. La NASA había prometido un rápido acceso rutinario al espacio que sería asequible y que no tendría que cumplir demasiados requisitos. Estaban sometidos a una gran presión, cometieron errores e ignoraron los peligros. Y lo que provocó el desastre del Challenger fue el sistema más que los anillos de sellado. Durante los meses posteriores al desastre, Morton Thiokol pagó 4,3 millones de dólares a las familias de los astronautas, aunque por otra parte, la NASA les concedió un contrato de 1.800 millones de dólares para desarrollar una nueva gama de cohetes de propulsión. Lawrence Mullow fue ascendido a director adjunto de sistemas de propulsión. Roger Beaujolais dimitió de Morton Thiokol y sufrió una crisis nerviosa. Los primeros dos años fueron un infierno para mí. Yo no hice nada malo. Y todo el mundo tiene la responsabilidad de hacer su trabajo. Y hay que defender lo que uno cree que es lo correcto y lo que cree que es el ejercicio correcto de su profesión. Y eso es lo único que hice yo, y lo volvería a hacer. El programa especial de transbordadores se suspendió durante tres años hasta que el vehículo fue rediseñado y se desarrolló una amplia gama de sistemas de seguridad. Pero incluso así, en 2003, el Columbia se hizo pedazos en su viaje de regreso. Siete astronautas más perdieron la vida. La investigación del accidente concluyó que la NASA no había aprendido de sus errores con el Challenger. Hasta la fecha, las esperanzas de la NASA de realizar viajes rutinarios al espacio no se han cumplido. Y ningún otro civil ha volado en un transbordador.